FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo CIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aun en tiempos de crisis. Plaza Fernández Viegas 5, teléfono 952702274 y 952700400. Antequera. Que hagamos recibir este momento de oración, que estamos ante los recuerdos y las reliquias de la madre de Carmen. Madre Carmen es oriunda aquí de Antequera, nacida en Antequera, fue esposa, viuda, y al final, pues a través de los padres capuchinos, pues hizo una congregación que son las franciscanas de los Sagrados Corazones, que se dedican pues al cuidado de los niños. Ella murió en esta casa y hoy, gracias a Dios, pues no solamente decimos Madre Carmen, sino la Beata Madre Carmen, porque es reconocida pues su labor religiosa y llena de santidad pues por la Iglesia, por lo que nosotros la verdad es que la veneramos. La veneran en Antequera y fuera de Antequera, porque yo de hecho tengo un amigo mío, que de mi pueblo, yo soy de Cártama, y viene 2 o 3 veces al año aquí a Antequera expresamente a rezarle a Madre Carmen. Esta Madre Carmen, la verdad que no solamente para Antequera es importante, sino para el resto de Málaga. Por lo que para nosotros es una suerte y también pues un ejemplo de vida y de santidad. Porque al final la llamada del Señor fue pues al cuidado de los más desfavorecidos. Pues bajo la intercesión de Madre Carmen vamos a elevar nuestra oración al Señor. Pidiéndole al Señor pues por nuestra vida, por nuestro ministerio y por nuestros quehaceres, para que verdaderamente sea una entrega y la entrega que Dios nos pida a cada uno de nosotros. Y además en este día, que la liturgia de este domingo, vamos a leer la lectura del Hijo Pródigo, y hoy que hace falta que tanta gente sea escuchada y que vuelvan su mirada al Señor, y sobre todo entre los niños y entre la juventud. Pues pidamos al Señor pues por la juventud, por nuestros niños y por nuestra familia, para que la intercesión de Madre Carmen nos ayude a cada día pues a ser mejores santos, mejores personas, y llevar el Evangelio pues a todos los corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos
Y también pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y que nos llevemos en nuestro corazón la intercesión de Madre Carmen. Amén. Va dedicada a una monja que hace un mes justo hoy fue llamada por Madre Carmen para subir al cielo y para cuidar de tantos niños. Tantos niños que mueren antes de nacer. Tantos niños que mueren tan joven. Tantos niños que forman tantos ángeles en el cielo. Por Madre Carmen llamó a su sagrario, va por ella, vamos a pensar en ella y seguro que en el cielo está mirando, como todos los años hay aquí, a los pies de la Iglesia de la Victoria. Va por su sagrario, por Madre Carmen y por las monjas de la Victoria.